Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos una vez más a la sesión de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Maritza. Y qué bueno que ya estamos ya en el último día de esta tercera semana. Espero estén aplicando las herramientas a su vida cotidiana, ¿verdad? Que le vaya sirviendo, ya que ese es el objetivo. Bien, entendería que para este día, al parecer les estaban pidiendo el avance, ¿verdad? Así que entendería que ya hicieron el avance, sin embargo, es necesario que desarrollemos la lección, tal como debe ser. Entonces, el objetivo para este día es que utilicemos las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Bien, las listas de validación nos da una imagen donde podemos encontrar lo que está en la pestaña Datos, Herramientas de Datos, Validación de Datos. Y aquí, si a ustedes, por ejemplo, hicieron una práctica o ya lo aplican, pues usted se dará cuenta que se escoge una regla de validación, la que se desee, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con respecto a este tema. Veamos algunos ejemplos y continuamos nosotros con algunos otros ejemplos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor, por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentran dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja. Para eso nos vamos a dirigir, primero que todo, a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña Datos. Ya estando en la pestaña Datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo Herramienta de Datos y esta opción que se llama Validación de Datos. Le damos clic aquí a esta opción, nos aparece esta ventana de diálogo, donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí, y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0 punto y el número decimal, no. Se refiere a que podemos escribir números enteros decimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero, los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que, y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20, como máximo el número 50. Le damos a aceptar, y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar
generar un error, donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña Datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año, o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero, del 1 de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora. Luego, en hora inicial, vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso 17, 2.00, 22, 2.00. Le damos a aceptar y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor, porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo? Bueno, en este caso sería las 6. Si no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongamos ver. Y observe cómo automáticamente me está aceptando ese valor, porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Bien, sigamos viendo algunos ejemplos de validación. El archivo que tenemos disponible en la plataforma se encuentra acá, que es justamente lo que se nos acaba de explicar. Lista de validación de datos en la pestaña Datos, en la categoría Herramienta de Datos, está el icono de validación de datos. Aquí ya está validado. La plantilla nos la dejan disponible ya con los valores que se nos explican, ¿verdad? Y los, según la numeración que saca. Escriba un número entre el 20 y el 50 y ya la validación ya la tiene. Entre 20 y 50. Entonces ya vimos en el video que si ponemos aquí un número que no está en el rango, pues ya vimos que es el error predeterminado de Microsoft Excel. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Un reintentar. Y ya pues nosotros introducimos otro valor. Esta, si me ubico en esta celda, voy a validación, también ya tiene la configuración, que va del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2020. Y tal como lo hemos visto, no va a aceptar ingresos de fechas diferentes al rango. Aquí hay otras pestañas que dice mensaje de entrada.
mostrar mensaje de entrada, seleccionar la celda, mostrar este mensaje de entrada. Nosotros podemos personalizar el mensaje de entrada. Igual aquí ya está validado. Si ingreso una hora, tal como lo vimos, 6 de la mañana, este es el mensaje que podemos personalizar. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Podemos cancelar. Ese mensaje podemos personalizarlo en validación. Y podemos escribir nosotros un título personalizado, el texto que nosotros queramos. Restricción de hora. Mensaje de entrada. Esta celda solo acepta horas previamente establecidas. Un mensaje de entrada. ¿Cómo se comporta si presiono aceptar? Esta es el mensaje de entrada que muestra. Un cuadro de ayuda. Algunas veces nosotros tenemos que diseñar formatos para que otra persona los use. Y esta es una ayuda para la persona que tiene que ingresar datos. Entonces, desde el momento en que la persona se encuentra en esta celda, se encuentra este mensaje, va a tener como menos dificultades para ingresar datos. En todo caso, ya está ahí como la leyenda que dice, escribo una hora entre las 7 y las 22. Sin embargo, tenemos que tener presente que cuando nosotros diseñamos formatos para que otra persona los use, tenemos que ser lo más explícitos posibles. Siempre que tengamos que diseñar algo para un usuario final, hay que dejar las cosas lo más claro que se pueda. Este es un mensaje de ayuda para la persona que va a digitar, restricción de hora, esta celda solo acepta horas previamente establecidas. Tal como dice acá, de tal manera que si escribo un 23 ya la persona va a saber que no se debe ingresar datos diferentes. Lista en la herramienta, dice más aquí, por ejemplo, hay una, solo voy a, quiero dejar siempre en este ejemplo, o si no acá. En esta celda, voy a la validación, ya vimos cómo se comporta un mensaje de entrada, que es un cuadrito que se ubica en donde se ha colocado el mensaje de entrada. Y luego está la otra pestaña que dice mensaje de error. Muestra el mensaje de error si se introducen datos no válidos. Tenemos tres estilos, el de alto, advertencia e información. En el de alto igual podemos poner un título que diga números enteros. Y en el mensaje de error aclarar al usuario que por ejemplo diga este valor no está en el rango aceptado. Y presionamos aceptar y yo escribo allí un número 10, aparece personalizado mi mensaje, números enteros, el título que se le escribió, este valor no está en el rango aceptado y presionamos un reintentar y pues ya ese es el mensaje de error personalizado. El del estilo alto, si yo pongo aquí 60, las opciones que me da son reintentar, cancelar. En el estilo advertencia, aceptar, 10. Es un mensaje diferente. En el de alto, definitivamente no me deja pasar. Si yo no escribo un dato que se acepte en la celda, entonces aquí solo es de advertencia. Este valor no está en el rango aceptado. Pregunta, ¿desea continuar?
si presiono que sí, me lo deja pasar. Porque el mensaje fue un mensaje de advertencia. Pero usualmente cuando nosotros validamos datos, casi siempre lo hacemos para que... para que precisamente funcione con lo que nosotros necesitamos. Si yo estoy estableciendo en esta celda que sea del 20 al 50, a lo mejor yo estrictamente deseo que se comporte así. Entonces, si deseamos que realmente la celda tenga ese comportamiento de rangos entre 20 y 50, pues posiblemente este mensaje de error en estilo advertencia puede ser que no me funcione. Pero ahí se valora. Ahí va a depender de qué es lo que usted desea ejecutar y así advierte. Y en la advertencia ya nos dimos cuenta que deja pasar el valor. Si presionamos el estilo información, presionamos aceptar, 60. Este valor no está en, es para informar al usuario que ese valor que se ha digitado no está en el rango aceptado. Igual nos deja pasar. Nos da un cuadro de información, es decir, sí, el usuario ya quedó advertido, pero igual nos deja pasar. Pero si estrictamente queremos que se comporte como tal, seleccionamos un estilo de alto para que no nos deje pasar para nada. Ahí no nos va a dejar pasar. En el mensaje de error, estilo alto. Y así entonces están estos ingresos de validación. En la otra hoja hay una lista de validación y nos muestra una lista de vendedores. Y podemos seleccionar pestaña datos, validación. Estoy ubicada en la celda E. Esta está ocupando dos valores, pero es la celda representante. La podemos leer aquí en el cuadro de nombres, que es la E5. Y aquí en los criterios de validación se pueden validar los ingresos de solamente números enteros, que permitan decimales, lista, que es el que vamos a usar en este momento, fecha, hora, longitud de texto, y también podemos personalizar el ingreso de la celda. Utilizamos lista en esta ocasión. Y aparece el cuadro de origen. En este cuadro de origen podrían suceder varias cosas. Como ya está el origen de datos, solo me vengo, hago clic en esa caja y vengo a seleccionar los valores que deseo que aparezcan en la lista de validación. Y ha tomado el rango de B5 a B12 y automáticamente ha tomado referencias absolutas. Al presionar aceptar, tenemos ya la lista con datos previamente dados. Entonces ahí seleccionamos el vendedor respectivo. Bien, esa es una de las listas. La otra manera, voy a presionar control Z. La otra manera es que directamente podemos escribir valores. Voy a la validación, permitir lista. Digamos si es una lista que no es tan larga y quizás es con pocos valores. Entonces puede ser que también escribamos directamente separado por punto y coma, que también podemos hacer eso. Presiono aceptar y en esa lista solo me muestran los nombres que yo escribí directamente en la caja. Pero el objetivo de este ejemplo es que se comporte una lista con el origen de datos que pueden estar en la misma hoja o pueden estar en otra hoja
Y lo único que hacemos pues es seleccionar dónde están los elementos de la lista. Y ahí está. Y ahí está todo lo que podemos permitir y todo lo que se puede hacer entonces. Eso es prácticamente la validación. Fíjense que Excel cuenta con una, voy a ir aquí a archivo. Y de una vez se posiciona en inicio. Y Excel cuenta con plantillas. Entonces aquí cuando usted en su Excel presiona más plantillas, de pronto usted anda buscando una plantilla. Algunas veces sirve, algunas veces no. Algunas veces no es bueno usar plantillas, pero otras veces sí. Usted valora. Vamos a buscar una plantilla que se llama validación. Usted lo escribe, validación enter. Usted lo escribe en su Excel. Y le aparece esta plantilla de ejemplos de validación. Entonces, cuando usted la abre, le aparece este archivo. Solo que lo voy a cerrar. Y les voy a presentar ese archivo que está disponible en las plantillas de Excel. Aquí están entonces algunos ejemplos de validación de datos de Excel. Las siguientes hojas de cálculo tienen varios ejemplos de validación de datos completados. Como se mencionó en un artículo, este es el sitio oficial. Cuando nosotros queremos aprender más, nos vamos a soporte de Office para buscar las herramientas que nosotros deseamos y allí pues nos da videos, nos da ejemplos para poder hacerlo. Incluso hay más cosas por descubrir cuando ingresamos al sitio de el soporte de Office.com. A continuación se muestra cada hoja de cálculo junto con el tipo de validación de datos que encontrará. Y aquí están las hojas de cálculo que usted puede ver que hay varias hojas acá. ¿Y qué tipo de validación de datos se usa? En la hoja de cálculo, el número entero dice que limita las entradas a números enteros. Y así vamos a ir haciendo los ejemplos que están en cada una de estas hojas. Para los ejemplos nos dice que las celdas resaltadas como estas son para la entrada de datos. Eso vamos a ir haciendo en los ejemplos. Cuando encontremos una celda resaltada así, vamos a validar esa celda con algún tipo de criterio de validación. Esta es la aclaración y aquí nos muestra la validación de datos. Nos muestra el cuadro de diálogo que nosotros podemos ir cambiando de acuerdo a la necesidad. En la hoja número entero, la validación de datos es limitar la entrada a un número entero. Y aquí está la ayuda. Esto es una imagen. La clasificación aquí nos da la indicación de que este ejemplo limita a los usuarios a las entradas entre 1 y 10. En este momento, digamos que yo escribo 20, me deja porque la celda no está validada. Vamos a validar, de acuerdo a esta clasificación, el ingreso de esta celda resaltada. Me posiciono en esa celda y si usted ve el cuadro de nombres, no se llama A4. Tiene un nombre establecido. Y aquí hay varios nombres. Este archivo, que es una plantilla que Excel usa, o que más bien tiene disponible, ha trabajado con nombres. Ya eso ya nosotros lo podemos hacer.
Entonces, la celda A4 no se llama 4, sino que se le ha puesto este nombre. Así se lo ha asignado ese. Por el momento no nos importa eso. Por el momento. Entonces, en la pestaña Datos, nos vamos a la herramienta Validación de Datos. Y lo que vamos a hacer es que este cuadro lo vamos a dejar igual como está la foto. Así como esta foto, así voy a dejar la configuración. Entonces me está diciendo que voy a permitir en esa celda números enteros. Entre un mínimo de 1 y un máximo de 10. Presiono aceptar. Ya la celda, bueno, aquí nos dio una información. El valor de esta celda falta o no es válido. Haga clic en mostrar información. Error de validación, mostrar información, pero en realidad se comporta como nosotros lo deseamos. Si yo escribo un número 0, ahí tengo el error que ya vimos que usted puede personalizar, que no diga, por ejemplo, ese mensaje. Si es el mensaje predeterminado, usted puede personalizar. Ya la validación ya nos la tomó. 10, lo toma. 11, no lo toma. 2.5, tampoco, porque la validación de esa celda es que solo acepte números enteros entre 1 y 10. Luego está otro ejemplo aquí abajo, a continuación. Dependientes, dice. Está pidiendo el número de dependientes y las deducciones. Y aquí nos describe lo que se solicita. Este ejemplo limita a los usuarios a las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. Es decir, aquí va a haber un valor. Y la entrada de aquí dice que solo va a permitir mayores o iguales al doble del valor de aquí. Entonces, alguien escribe el número de dependientes, o más bien está el número de dependientes, y aquí dice que va a aceptar un valor mínimo que se determina mediante esta fórmula. Porque dice que solo vamos a poder ingresar valores mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. Entonces nos ubicamos en B14, validación, dejamos la validación como está en la foto y como nos lo indica. Esto que nos está solicitando, nos está indicando la foto cómo vamos a dejar la validación. Entonces dejamos la validación y permitir números enteros, mayores o iguales, e ingresamos la fórmula en la celda B14. Permitir número entero, datos mayor o igual que, y en el mínimo escribimos la fórmula. Tenemos que tener presente que, como cualquier fórmula, la iniciamos con el signo igual y ya nos dan la indicación de que hay que multiplicar por 2 porque es el doble de lo que hay en A14. A14. O lo escribo o lo vengo a seleccionar. En A14. Entonces, digamos, ahí hay 1. Esa validación, sí voy a poder escribir 1. Vale. Dice mayores o iguales al doble. Por eso no me permitió el 1. Porque 1 no es mayor o igual al doble. Si escribo 2, ya me deja pasar. Y ya me deja pasar con los de adelante. Si escribo ahí un número 2, 2 por 2 es 4. Es decir, que si yo escribo un 3, no me tendría que aceptar. No me acepta el 3 porque no es el doble de A14 y no es mayor o igual. Entonces, si escribo un 4,
ya me deja pasar porque sí cumple la condición. Escribo un 3, 3 por 2 es 6, es decir que un 5 no me lo va a aceptar, sino que del 6 en adelante. Y este es un ejemplo de validación aplicando una fórmula. En la hoja decimal, vamos a limitar la entrada de la celda B4 a un decimal. Dice que la condición es que aquí se ingrese un valor menor o igual a 3%. O sea que ahorita si yo ingreso un 5, lo acepta porque la celda no está validada. Entonces voy a la validación, me ubico en B4. Validación. Perdón. Vamos a permitir decimales. Datos entre menor o igual a 3. Entre 0 a 3. Ya hoy ya me deja colocar, si yo hoy ingreso un 5, no me deja. Un decimal puedo ingresarlo porque esa ha sido la configuración. El criterio de validación es que en esa celda solo se puede ingresar estos criterios. En la hoja de departamentos, vea que aquí hay una lista de validación de datos con una tabla para un origen. Esta tabla nada más está para un origen de datos. Si, por ejemplo, los departamentos del lugar donde trabajamos son estos y queremos ingresar datos y que nos aparezcan mediante lista, aquí le da los pasos para hacerlo. Esto ya está hecho como tabla. El tema de las tablas lo vamos a abordar en una lección posterior. Más aquí le da los pasos. Aquí tendría que aparecer la lista. En este momento, yo ingreso ese dato y me deja porque la lista no está validada. Entonces, este es mi origen. Y la lista la deseo en la celda D4. Esta foto usted ya la conoce, ya conoce el administrador de nombres. En esta plantilla se han utilizado nombres de celdas. Y vamos a seleccionar la celda D4, voy a la validación. En este caso es una lista, permitir lista. Y el origen son estos valores de los departamentos que están en las celdas a 4 áreas. Referencias absolutas de manera automática. Aceptar. Ya me muestra la lista de elementos de los departamentos que se necesitan. Si yo escribo, no lo acepta más que los valores que pertenecen a la lista. Vea cómo se ha utilizado, como le decía, aquí está también otra muestra de cómo se puede hacer. Recuerde que si esto tiene nombre, vamos a ir a ver aquí, dice que está refiriéndose a un nombre que se llama Department List. Si yo voy aquí y selecciono este nombre, Department List, vea que automáticamente se selecciona el rango y eso ya lo aprendimos a hacer. También, yo no lo hice así esta vez, pero aquí usted tiene la imagen de cómo hacerlo con un nombre. Esto lo va a usar cuando esté en los siguientes niveles, sobre todo en el avanzado.
digamos que voy a quitar esta validación o simplemente voy a validación. Y aquí, como yo seleccioné, yo lo seleccioné aquí, yo vine al origen y, e hice esto. Que eso perfectamente, claro que lo puede hacer. Si no, tengo que tener presente cómo se llama el nombre. El nombre se llama Department List. Validación. Igual Department List. ¿Cómo se llama? Department List, ¿cómo se llama? Sí, se llama Department List. Así como está en la imagen. Department List. También se puede hacer eso. Entonces ocurre lo mismo. Puede hacerlo entonces de las dos formas. Como le digo, el tema de los nombres lo va a utilizar más cuando esté usted en el avanzado. En la siguiente hoja, tabla de centros de coste. Esta tabla también nomás es un origen de datos. Es un origen de lista. Para nuestra lista pueden estar los datos en la misma hoja o pueden estar en otra hoja. Para este ejemplo tenemos un centro de coste y una categoría. Estos códigos, por ejemplo, el 110 se utiliza para salario con sueldos regulares. El 120 se utiliza para salario, sueldos por hora, etc. Y puede ver también que si yo voy acá, y aquí me está mencionando unos nombres, lista, costo, centro de costo. Aquí está, si yo selecciono ese nombre, ese rango de celdas tiene ese nombre. Entonces ya vimos, ya sabe usted cómo asignar nombres, ya sabe cómo hacer una lista, ya sea seleccionando el origen o escribiendo el nombre del rango. Estos nada más son mis datos de origen. ¿Sabía que si usan las tablas de Excel para su origen de lista de validación de datos, sus listas serán dinámicas, es decir, se ajustarán automáticamente al agregar o quitar elementos? Cuando veamos tablas, vamos a ver todos sus beneficios. Es decir, que si esta es su lista presente, pero de pronto usted dice, quiero eliminar, cuando tenemos una tabla, se hace automáticamente la lista de elementos, la lista de elementos se actualiza automáticamente. Si yo agrego más departamentos, ya no tengo que hacer la validación nuevamente, sino que se actualiza. Entonces, estos son mis orígenes de datos en la siguiente hoja. Presupuesto del centro de coste. Limitar las entradas a una lista. Aquí ya está prácticamente resuelto, pero digamos, vamos a ver, voy a seleccionar este rango de celda. Prácticamente resuelto en el sentido de que si se introduce aquí un centro de coste, que son los datos o el origen que está en la hoja anterior, aquí usted puede observar que aparece una fórmula, una función de buscar V, que usted la va a utilizar en el intermedio. Y aquí dice cómo es que usted la va a usar. Ahí la tiene. Digamos que este centro de coste puede tener como dos maneras para validar. Y aquí tenemos la imagen de cómo hacerlo en una forma de hacerlo. Que se valide, que solo sean números enteros entre 100 y 999. Es decir, que si yo pongo allí a pesar de que acá me están diciendo que va de 10 en 10, 110, 20, 30, hasta 190. Si yo ingreso ahí un 200, me lo permite. Y como la función invoca a un código que existe,
Por eso es que dice que ese valor no está disponible. Porque los códigos de salario no hay uno que sea 200. Entonces hay que validar eso. Con esta validación lo va a permitir. Hagamos esa validación. Voy a borrar esos datos. Selecciono las celdas que quiero validar. Validación. Y este cuadro lo voy a dejar como está la foto. Solo vamos a aceptar números enteros entre un mínimo de 100 hasta 999. Esta validación puede servir en el caso de que esos códigos de salario crezcan. Actualmente están del 110 al 190 con saldos de 10 en 10, con saltos de 10 en 10. Pero de pronto usted dice, hay que agregar otro código de salario en el que tengo otra descripción. Necesitamos el 200, el 210, el 220. Aquí le puede funcionar esta validación. Y presionamos aceptar. De tal forma que si aquí escribo 90, ahora ya no me da el problema. 200, sí me deja entrar 200. Pero como esta función está buscando el centro de coste en una matriz que existe, por eso es que tampoco nos devuelve valores. Pongamos un centro de coste que ya sabemos cuál es, un código de salario, 110, y ahí está, 120. Aquí ya lo voy haciendo ya con conocimiento. Ya cuando conozco mis datos, conozco mi base y sé que no voy a ir a poner un 230 porque sé muy bien que ese código no existe. Porque estoy muy familiarizada, conozco mis datos. Entonces, 130, ahora sí, 140, 150. Voy a borrar esto y voy a explicarles un poco de una manera súper básica. Lo que hace la función buscarV, creo que en algún momento se los dije, alguien creo que lo preguntó, no es de este nivel, es del otro, pero veamos. Buscarv lo que hace, me pide un valor buscado. ¿Y cuál es el valor buscado? Este. Como es una tabla, por eso dice centro de coste. O porque ya tiene nombre ese rango de celdas. Si no tuviera eso, me dijera que ese, lo que ando buscando está en A4. Pero no importa. Punto y coma, mi separador de argumentos. Matriz tabla, ¿a dónde va a ir a buscar ese 110? A la hoja anterior. Aquí va a venir a buscar esos valores. Selecciono toda la tabla donde lo va a buscar. Y sigo aquí en la barra de fórmula. Mire que yo no escribí eso, pero ya es un nombre asignado previamente. Punto y coma. El indicador de columna. ¿Qué es lo que quiero que me devuelva? Cuando yo escribo un código, quiero que me devuelva la categoría. El indicador va a ser la columna 2. Columna 1, columna 2. Eso quiero que me devuelva. Y el argumento que está entre corchetes, voy a ponerle aquí punto y coma. Casi nunca el argumento entre corchetes se pone, pero hay ocasiones, sobre todo en las funciones de búsqueda, que es bien necesario que me devuelva una coincidencia exacta. Entonces, en coincidencia exacta, ahí está como me devuelve. Y como es una tabla, automáticamente lo hace todo. No tengo yo que arrastrar nada, sino que automáticamente lo hace. Entonces, de esa manera es que se comporta la función buscar. Yo escribo un código y me devuelve lo demás. 170, 180, 190. Esa es una forma de validar. Y la otra forma de validar es cómo está aquí. La otra forma de validar, que es mediante lista. Es como la más exacta y la más segura. Aquí no hay lista ahorita. Voy a borrar estos datos. Ya me quedan seleccionados el grupo de celdas. Claro, dice no disponible porque no está buscando. Ahorita viene a buscar un valor que no está. Tengo seleccionado el rango de celdas. Validación.
permitir lista. Y mi origen, yo puedo hacer esto porque yo ya sé, o sea, conozco también el archivo que yo he hecho, que yo ya sé cómo se llama. En este caso, se ha colocado el SP de lista y un bajo cocenter. Puedo hacerlo como está aquí. O puedo venirme a la hoja donde está mi origen de datos y seleccionar estos valores. ¿Y queda así? Aceptar. De tal manera que si yo vengo aquí, ya me muestra los valores en la lista. Y ya aquí ya no puedo ingresar un 200. Ya no se puede. Solo los valores que existen en la lista. Entonces allí le deja las formas de cómo lo puede hacer. Una forma mediante número entero y la otra forma mediante lista. La siguiente hoja. Fecha. Se validarán estas celdas para limitar a los usuarios solo entradas a fecha. Dice que este ejemplo limita a los usuarios a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy mediante la función on y una fecha de finalización posterior a la fecha de inicio. Es decir, como dice que esta es una solicitud de permiso. Entonces, claro, alguien que pide permiso, o sea, si estamos llenando una ficha de permiso, vamos a poner la fecha de hoy, el día que la estamos llenando. Por eso es que se limita esa entrada. Entonces, voy a seleccionar. Digamos que hoy está pidiendo permiso a la persona. Estoy en A5, validación. Este cuadro lo dejo como está acá. Permitir. Fecha mayor que, aquí puede ser mayor que o mayor o igual que. Usted allí valora de acuerdo a la situación cómo usted lo va a aplicar. Mayor que, ¿y a qué va a comparar? A la función on. ¿Qué hace la función on? La función on hace eso. Me devuelve exactamente la fecha de hoy. Pero no lo vamos a hacer ahí, sino que vamos a hacerlo en la validación. Permitir fecha. Mayor que fecha inicial. La función de fecha. En esta caja no tenemos la breve ayuda que nos aparecen en las funciones. Aquí yo ya tengo que saber cuál es la sintaxis de la función. Porque allí sí no aparece la ayuda. Entonces, si yo trato de escribir ahí 21 de julio 2022, no me deja porque se ha condicionado a que esa fecha tiene que ser mayor a hoy. O sea que sí me tendría que aceptar el 22 de julio. 22 de julio lo acepta. Y dice que la fecha de finalización posterior a la fecha de inicio. Y es lógico, ¿verdad? No se va a escribir ahí una fecha anterior a esta. Esto es más que todo para evitar errores. Muchas veces nos pasa que hay errores de digitación. Entonces, para que no pase eso, mejor validamos. Entonces, la siguiente celda de la fecha de finalización va a quedar configurada de esta manera. Mayor que la fecha que está en A6. Esta celda. En A6 dice aquí, pero no es A6 realmente porque lo tenemos en A5. En A5 está. Entonces, en esta celda, validación, permitir fecha. Mayor que esta celda. Solo hago clic. No escribí, yo no lo escribí, sino que vine a hacer clic a dónde es que voy a hacer la comparación. Mayor que la fecha de inicio. Entonces ahora, si yo escribo
22 de julio. Me lo acepta porque es igual. Y la condición es que le hemos puesto mayor a la fecha de inicio. Me tiene que aceptar un 23. Y así es como validamos celdas con fechas. Y se ha incorporado una función. Bien. La siguiente hoja, hora. Esta limita a los usuarios a entradas de tiempo. Ya no se establecen, por ejemplo, este es un horario de trabajo de 8 a 5. Limita a los usuarios a que, por ejemplo, aquí hay una hora de reunión. Digamos que la reunión no se va a programar a las 6 de la mañana porque todavía no hemos entrado a trabajar. O una reunión a las 7 de la noche. Tampoco debería aceptarla porque la hora de salida es a las 5 de la tarde. Disculpen que se me está descargando. Un momentito. Entonces debemos validar esta celda a que no sea en el rango de estas horas de trabajo. Voy a la validación. Este cuadro lo dejo como está aquí en la foto. Permitir hora, datos entre la hora inicial, que sería esta, y la hora final, que sería la de B4. Claro, ahí usted puede cambiar valores, ¿verdad? Entonces ahí, a las 7 de la noche, ya no nos lo acepta. Y si aquí le ponemos, vaya, ahí por ejemplo, 17, sí lo acepta, porque tiene que estar como entre, o sea que a las 5 de la tarde todavía puede haber una reunión. Si la hora de salida fuera a las 16 horas, y ahí le ponemos 16:30, ya no lo acepta. Si la hora de entrada es a las 7 de la mañana, si yo aquí pongo 7 de la mañana, pues claro que no, pero si mi hora de entrada es 7 de la mañana, y pongo aquí 6 de la mañana, 7 de la mañana, ya me deja porque ya es como la hora de entrada a trabajar. Entonces, dependiendo de los cambios que aquí se haga, la validación ya está hecha. Para decir que esa hora, ese ingreso tiene que ser a partir de una hora inicial y una hora final. En la siguiente hoja encontramos longitud de texto. Se van a limitar las entradas a una determinada longitud de texto, que solo sean 25 caracteres. Aquí dice 25, digamos que yo solo quiero, imagínense que estoy ingresando en la celda. O sea, claro, puede ser 25, puede ser 50, ¿verdad? Depende de lo que usted quiere ingresar. Digamos que le voy a dejar solo 10, como para efectos de ejemplo. Me voy a ir a la validación. Y le voy a cambiar un poquito ahí. Longitud del texto. Menor o igual que 10 le voy a poner. Que el máximo de caracteres aceptados en esa celda sea 10. Entonces si yo escribo, esta celda está validada. Ahí ya me pasé, ya no me deja. Pero si yo escribo 10, sí me deja. Entonces puedo validar la celda con una longitud de texto, con un máximo de caracteres, o usted puede probar en los datos qué criterio desea, entre cualquiera de estos que usted necesite utilizar. Bien, revise las demás hojas, le van a servir muchísimo.
para la validación de datos, vamos a quedarnos nosotros hasta acá. Y pues nos vemos la próxima semana, el día lunes. Les espero. Feliz noche. Hola, disculpe. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, podría mandar el enlace de la clase porque yo he tenido mala señal y no he podido escuchar muy bien. Ah, está bien, Mayra. Solo deme tiempito, no se lo voy a enviar ahorita, inmediatamente. Sí, está bien. Se lo voy a enviar más tarde. Bueno, muchas gracias y feliz noche. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches.